Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a pocas horas de que comience un partido muy importante de nuestro Málaga en el campo del Molinón contra el Sporting de Gijón. Y vamos, por tanto, a dar un repaso por la historia del Málaga contra el equipo de Gijón. Y para ello, pues, vamos a ver lo que son los encuentros históricamente, empezando por el Club Deportivo Málaga. Nos vamos a la página, nuestra página preferida, que es B de Fútbol. Y los partidos contra el Sporting. Con la denominación Club Deportivo Málaga. Visitas a Gijón. Primer encuentro oficial. 14 de noviembre de 1948. Aquí tenemos ese partido en el que el Málaga se adelantó en el minuto 48 con gol de Teo. Por lo tanto, Teo fue el primer goleador en tierras gijonesas. Teófilo Guindel Sánchez fue el autor, pero del gol, pero en el minuto 73 y en el 80 el jugador del delantero Pío pues dio la vuelta al resultado y supuso la victoria del equipo local en el Molinón, en segunda división, jornada 10. Aquel 14 de noviembre del año 1948, el Málaga aquel año lograría el primer ascenso a primera división aquella temporada, a pesar de esta derrota. Aquí tenemos la crónica de ese encuentro. El Málaga no pudo triunfar frente a un Gijón con entusiasmo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Esa crónica del diario Marca. El Málaga que jugaba con López, Jimeno, González, Robles, Sagrado, Elzo, Ascue, Bazán, Roldán, Teo y Emilio. Continuamos y aquí vemos al autor de aquel gol, al gran Teo. A los 3 minutos del segundo tiempo, en una arrancada, los malagueños consiguen el único gol de la tarde para su equipo. Ese fue el único hasta ahora, el primer gol de la historia del Málaga en el campo de nuestro rival de hoy. Continuamos repasando los encuentros. Posteriormente, en el año 52, volvimos a visitar al Sporting y esa vez salimos goleados con un 4-0, con goles de Cholo Dindurra, Sánchez, Prendes y Areito. El Málaga se desfondó y todos los goles llegaron a partir del minuto 78, en el 78, 79, 80 y 83. Totalmente desfondado el equipo dirigido por Andonegui aquel 14
de septiembre del año 1952. En esa, la que sería la segunda visita al Sporting, segunda visita oficial. Fue la primera visita en primera división. Y aquí tenemos esa crónica del mundo deportivo. Donde destaca la figura del extremo gijonés Sánchez, que fue el jugador más destacado en aquella goleada. En 78 minutos aguantó la defensa del Málaga, pero Cholo abrió el marcador y el Málaga ya se rindió y tiró la toalla completamente en aquel encuentro. Vamos a por otra visita al Molinón de estos partidos. Ya pasamos al año 70. Del 52 no volvimos a visitarlo hasta el 70. Y en aquella ocasión, 22 de febrero de 1970, el autor del gol del Málaga fue Migueli, que acortó distancias, ya que el Sporting se puso por delante por 2-0, como vemos en esta ficha de BD Fútbol. Y no hubo forma de conseguir, aunque fuera la igualada, en esta fecha, 22 de febrero, año 1970. Y la crónica de ese partido, el diario Marca, que la vemos aquí, como los visitantes con aire de primera dominaron técnicamente al líder, pero no en remate. Fuimos dominantes en el encuentro. Y aquí tenemos el gol de Migueli, que fue el primer gol de la historia del Málaga en el Molinón, en un partido de primera división. En este encuentro, 54 minutos, combinación del Málaga en su tripleta central, con pase de Conejo a Migueli, que al entrar en el área empalma con la zurda en volé y consigue un gol espléndido por uno de los ángulos. Sin duda, Migueli logró un gol de muy bella factura en esta visita al campo del Sporting de Gijón. Pasamos a la cuarta visita y la cuarta derrota. Año 1970, noviembre también del 70, de la siguiente temporada, en primera división, el Málaga de Viverti se enfrentó al Sporting de Gijón con Kini como delantero estrella. Pero en esta ocasión los goles fueron de Puente, La Bandera y José Manuel de penalti. 3-0, sin ningún tipo de paliativo. Fueron muy superiores nuevamente en su campo, y aquí lo vemos, esta abultada derrota, donde se ve una acción del delantero, un ataque del Málaga, un remate de cabeza. Y ahí tenemos a Viverti, que fue el líder en el centro del campo, pero el Sporting fue más penetrante y resolutivo, como dice la crónica del mundo deportivo de aquel encuentro, en el que no pudimos sacar nada positivo nuevamente por cuarta vez consecutiva en campo de Gijón. Pero a la quinta llegó la vencida, año 71, y con goles de Pons y Álvarez. En el primer tiempo conseguimos por primera vez puntuar y ganar en el campo del Molinón por 1-2. Fanjul redujo distancias, pero la victoria no se nos escapó. Y por tanto, esos dos puntos que fueron muy importantes para aquel Málaga de Llenos Calmar en primera división, goles de Pons y Álvarez. Vean qué alineación, qué equipazo teníamos,
con Goicochea, Martínez, Monreal, Arias, Montero, Miguel y Conejo, Viverti, Pons, Roldán y Álvarez. Y desde el banquillo entró Antonio Fernández Benítez y Mori. Estos fueron los héroes de esta primera victoria lograda el 21 de noviembre del año 71. Hace nada menos que se van a cumplir 50 años próximamente. De este partido. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos la crónica del encuentro. Sorprendió el contraataque del Málaga. La ofensiva de Gijón careció de acierto rematador. Infortunio asturiano, gol anulado y lesión de Churruca. Los goles, minuto 29, córner por la derecha que saca Álvarez y remate de cabeza de Pons con un gran salto que desborda a todos y le permite llevar la pelota a la red. Y en el minuto 35, avance de Migueli al que nadie le sale al paso y cesión profunda en el área sobre Álvarez, completamente desmarcado, y el disparo raso fue mortal pese a la salida desesperada del guardameta gijonés Castro, hermano de Kini, que era el portero del Sporting y que no pudo hacer nada para ese 0-2 que dejaba sentenciado el encuentro. El Málaga que vistió uniforme blanco para que en la pequeña pantalla no hubiera confusión, ya que el partido fue televisado. Esperemos que este sea el ejemplo a seguir en el partido que hoy tenemos en el campo del Sporting. Posteriormente, en el 72, jugamos un partido de Copa de la ida, perdimos 3-0, no nos vamos a detener en ese encuentro. Luego, en el año 73, volvimos a perder 2-0 y en el 74, 1-0. Saltamos al año 75, donde con gol de Orozco logramos un empatito, el primer empate en campo del Sporting, ya que de Diego en el 88 puso ese resultado cuando parecía que el Málaga pues podía llevarse la victoria con Carmona Ross en el banquillo, y que en el 86 sacó a Irles por Castro Novo para intentar amarrar el encuentro, pero a veces los cambios defensivos no dan su fruto y en el 2 minutos después del cambio pues llegaría a la igualada del equipo gijonés aquel 23 de febrero del año 1975. Y aquí tenemos una acción en el partido en el que destacó nuestro gran cancerbero Deusto. Aquí lo vemos saliendo valientemente a los pies de un delantero gijonés. Muy cerca estuvo el Málaga de lograr esa ansiada victoria, pero no pudo ser y el empate llegó a pesar de que ninguno mereció vencer. Por lo tanto, según la crónica, el resultado fue justo, a pesar de que Carmona Ross en rueda de prensa indica que merecimos la victoria. Pero no pudo ser y nos tuvimos que conformar con el puntito, el positivo, fuera de casa. El año siguiente sí que se logró y fue en el año 80. Año 80 en primera división con gol de Martín. En el minuto 40, el Málaga de Viverti, en la última jornada de ese campeonato que tristemente finalizó con el descenso del Club Deportivo Málaga a segunda división, se despidió por lo menos con honor, ganando en el Molinón 0-1 aquel 18 de mayo de 1980. Ese fue el último partido de Viverti con el Málaga. Por última vez, Sebastián Humberto Viverti Irazoki fue entrenador del Málaga. Oh, no sé.